Tamaulipas registra una alza de bebés con nombres del Team Infierno. Padres tamaulipecos han estado nombrando a sus hijos tal como los integrantes del Team Infierno. Y aunque no lo creas, la situación preocupó a las autoridades del estado. Y claro que te contamos todo el chismecito. El Team Infierno provocó todo un fenómeno en México, pues este grupo de famosos logró conectar completamente con el público gracias a la amistad que formaron dentro de la casa más famosa del país. Sin embargo, una situación que Sergio, Poncho, Wendy, Nicola, Emilio y Apio quizá nunca imaginaron es que hasta podrían formar parte de la vida de las personas literalmente. Y es que recientemente el oficial del Registro Civil en Tampico, Carlos Castillo, confirmó que la mayoría de padres jóvenes del estado están optando por poner nombres de los integrantes del reality show a sus hijos. Personas están viniendo a registrar a sus hijos con los nombres de este fenómeno de la televisión, con el nombre de Wendy, Nicola, Sergio, Alfonso, Apio, Emilio, nombres que de mes y medio para acá se han estado elevando. En lo que llevo a cargo del registro, nunca se había registrado ningún bebé con este nombre, pero ahora ya son varios los que están en el libro, expresó el oficial a un medio local de Tampico. Cabe mencionar que Tamaulipas lideró las búsquedas relacionadas con el programa en comparación con otras entidades como Nuevo León, Coahuila, Sinaloa y Chihuahua, de acuerdo con Google Trends. Las ciudades de Tamaulipas que más han buscado información sobre el famoso programa son Río Bravo en el quinto lugar, Nuevo Laredo en la octava posición, Ciudad Madero en el lugar 13 y Ciudad Mante en la posición 16 a nivel nacional. Esta euforia se desató entre la población de Tamaulipas, ya que en varias ocasiones los famosos hicieron referencias en pláticas sobre esta entidad. También se aclaró que estos fenómenos suceden con distintos eventos, tales como los mundiales de fútbol, dijo el funcionario. Esta situación, aunque es buen indicador de la fama que consiguieron las celebridades, también preocupó a las autoridades, pues consideraron que la razón por la que nombraron a sus habitantes puede generarles algunos problemas en el futuro. En varias ocasiones hemos tenido que orientar a los padres para evitar que les pongan nombres a sus hijos que más adelante puedan causarle alguna situación de bullying, como en el caso de una familia que querían llamar Kylian o Mbappé y después de una sugerencia optaron por otros nombres, señaló. Ninguno de los integrantes del Team Infierno han reaccionado a lo que sucede en Tamaulipas, por lo que se espera que muy pronto conozcan a sus tocayos. ¿Tú nombrarías a uno de tus hijos como tu artista favorito? Cuéntanos a través de los comentarios, te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app ExaFM, porque allí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ponte Exa.